Hoy vamos a hablar de un caso clínico de endocrinología. Lo quisimos plantear como un casito clínico para que vean pues, como las dificultades que tenemos hay veces con todos estos pacientes, que este motivo de consulta puede ser generalizado para todos. Les voy a empezar a compartir la presentación. El nombre mío es Alejandro Román. Yo soy profesor asistente de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Voy a comentar con este caso clínico. Es un varón de 30 años de edad, es natural de Gat, en Filistea, soltero, sin hijos, trabaja como soldado, tiene un cuadro clínico de dolor articular en rodillas, tobillos y manos, básicamente la interfalange, la proximal, la interfalángica distal. No tiene signos inflamatorios, no tiene rigidez articular, no tiene eritema. Siempre se ha sentido con edema todo el cuerpo asociado, pues, como que se siente hinchado, que es lo que refiere él, y cuando lo ve uno, sus manos son toscas. Él también menciona que siempre fue el más alto de la casa. En el examen físico tiene una altura de 2,97 metros, mide 297 centímetros. Las facies son toscas, acromegálicas, tiene cambios claros de osteoartrosis, y las manos son toscas, las facies son toscas, tiene un PMI desplazado, una patomegalia. Paciente desafortunadamente falleció un día después del interrogatorio por un TEG grave, por un objeto contundente, al parecer le tiraron una piedra desde la distancia. Entonces, los gigantes siempre nos han acompañado y siempre nos han sorprendido y nos han fascinado. Como ya vimos en la descripción del caso clínico, Goliat falleció por ese trauma contundente de David, posiblemente tenía un gran tumor. Y por el trauma o por el TEG tuvo una apoplejía hipofisiaria. Sin embargo, todas estas descripciones, tanto en la Biblia como en la epopeya de Gilgamesh, nunca han sido confirmadas con acromegalia o con gigantismo. Sin embargo, sí tenemos algunos ejemplos de gigantes que posiblemente sí tuvieron esta enfermedad conocida como gigantismo. Posiblemente uno de los más conocidos es el gigante irlandés Charles Byrd, que tuvo una altura confirmada de 253 centímetros. Como vemos en esta tabla, hay muchos gigantes reportados y hay una revisión muy bonita en la revista colombiana de endocrinología de gigantes en la historia. Y esta imagen que vemos a la derecha es Charles Byrd, que es el gigante irlandés acompañado de sus dos hermanos en la figura D, que también sufrían de gigantismo. Acá vemos una imagen de la silla turca de él comparada con una tomografía o una reconstrucción 3D de una persona normal y vemos como una diferencia en el tamaño de la silla turca. Este paciente fue reportado en el New England Journal of Medicine por la profesora Marta Korbonitz, y encontraron básicamente, hicieron una extracción del DNA de uno de los molares y encontraron que los familiares de este paciente y este paciente sufrían de mutaciones en un gen que se llama AIP, que vamos a ver más adelante. Acá tenemos una de las imágenes o de los videos con la tomografía. Esta es la profesora Marta Korbonitz en Londres. Y acá vemos la reconstrucción 3D de este paciente, donde vemos un diploide óseo bastante marcado, bastante grande. Y acá vemos, están comparando la calavera de un paciente, del cráneo de un paciente normal, con la de Charles Vine, y podemos ver el grosor del diploide óseo y la diferencia en el tamaño de la silla turca. Inclusive para quienes estén interesados, en la BBC hay varios documentales de la doctora Marta Korbonitz contando la historia del gigante irlandés y cómo hizo su publicación en el New England. Tenemos también otros gigantes. Este es, por ejemplo, uno que fue el gobernador de California, que le decían el monstruo de California. En nuestro medio también tenemos reportes. Este es un caso de acromegalia en Zipaquirá, posiblemente de los más antiguos que tuvimos acá. Este es de la revista de repertorios de medicina y cirugía en 1942. Y este es un paciente que vive en Armenia, es Asdrúbal, que es el colombiano más alto que tenemos hoy en día en nuestro medio. Es manejado por el doctor John Jairo Duque y parece que tiene pues también una alteración genética. Y pueden ver videos también en internet sobre Asdrúbal y sobre su gigantismo. Entonces, en esta enfermedad, tanto en gigantismo, que es la enfermedad que se presenta antes del cierre de las epífisis y la acromegalia, tenemos muchos retos. Entre los retos tenemos un diagnóstico temprano,
tenemos dificultades en los falsos positivos y negativos de las pruebas. Necesitamos cada vez más evaluación genética. Nosotros estamos atrasados cerca de 10 años en el diagnóstico genético. Siempre que nos enfrentamos ante una enfermedad genética, no pensamos en pedir estas pruebas genéticas y están disponibles en el POS. Es más, la secuenciación de exoma está en el PBS, que te evalúa 20.000 genes, y hacer un genoma hoy en día es cada vez más barato. Recordemos que el proyecto del genoma humano costó miles de millones de dólares, pues no millones de dólares, pero sí valió bastante dinero, y hoy en día una secuenciación de genoma tranquilamente te puede valer $2,000 o $3,000 con un kit comercial. Es decir, nos estamos aproximando a la película Gattaca, que posiblemente algunos de ustedes no conozcan. Otra dificultad que tenemos es encontrar un neurocirujano experto. No todos los neurocirujanos tienen experiencia en esta enfermedad y la tasa de cura depende de la experiencia del neurocirujano. Seleccionar pacientes que respondan a la primera línea de terapia médica, manejar la hiperglucemia con otro medicamento que se llama Pacereuti es un reto. Seleccionar y usar otro medicamento que se llama Pegvisomán y la detección y el manejo de las comorbilidades que corresponde al cuidado primario y a medicina interna. Este es Maurice Tillet, este es el ángel francés, era ruso, después viajó a Francia y finalmente a Estados Unidos, era boxeador y en teoría es de donde se sacó el personaje de Shrek. Claramente las similitudes son muy importantes y vemos que Shrek tiene unas características acromegálicas, posiblemente alguna mutación, no sabemos pues la alteración genética que hace que luzca un poquito medio ictérico. Y esta es la historia de la acromegalia. El primer caso clínico fue reportado en 1567. El término lo dio Pierre Curie en 1886 y fue que dijo el término acromegalia. Se encontró apenas en 1892 que se asocia con un tumor de la hipófisis y encontraron en 1897 que la acromegalia y el gigantismo tenían el mismo mecanismo fisiopatológico. En 1908 se hizo la primera cirugía transesfenoidal y tan solo en 1921 se descubrió pues la hormona de crecimiento como tal, se descubrió la somatostatina y se desarrolló el primer ensayo para IGF-1. Recordemos que aparte de ser la acromegalia una enfermedad muy interesante con un compromiso multisistémico, la hormona de crecimiento también es utilizada como doping. Y durante mucho tiempo no pudimos medir en los pacientes deportistas de alto rendimiento si se estaban dopando con hormona de crecimiento o no, hasta que se pudieron hacer ensayos mucho mejores para IGF-1 y para detectar hormona de crecimiento con cambios en los aminoácidos donde pudiéramos detectar que los ciclistas o los deportistas estuvieran dopando con hormona de crecimiento. Y fue gracias a los trabajos realizados por el doctor Christian Strasburger en Alemania, en Berlín, donde pudimos encontrar realmente que estos pacientes están dopando y poder diferenciar si se están dopando con esta hormona de crecimiento por los efectos anabólicos que tiene. Algunos de ustedes que están en el gimnasio, en particular algunos residentes de medicina interna, saben los ciclos que se hacen estos personajes en los gimnasios con decadorabuline, ciclofeno para que no hagan atrofia testicular, hormona de crecimiento, como es un banano e insulina, porque básicamente son hormonas anabólicas. Finalmente, en el 2006 descubrimos mutaciones en AIP, que ya vamos a hablar un poquito más de esto, y en 2014 descubrimos el acrogigantismo ligado al X. Entonces, la acromegalia tiene muchos cambios. Entre los cambios físicos tenemos la macroglosia. Recordar que la hiperhidrosis es una manifestación clínica de la acromegalia, entonces todo paciente con hiperhidrosis hay que hacer una medición de IGF-1. Hay una hipertrofia de los tejidos blandos, hay un sobrecrecimiento acral, hay un incremento en la base de la nariz o en la anchura y en los labios, inclusive los pacientes acromegálicos tienden a aparecerse entre ellos. Tiene adicionalmente complicaciones endocrinas y metabólicas como diabetes, resistencia a la insulina, dislipidemia, hay bocio tiroideo en estos pacientes. Los pacientes tienen pólipos colónicos, hay disfunción eréctil, alteración en la menstruación y hay un efecto local del tumor como el compromiso visual. Usualmente la acromegalia es producida por un macroadenoma y el macroadenoma tiende a crecer hacia los lados o hacia el quiasma y se pueden manifestar con hemianoxia bitemporal. Adicionalmente, estos pacientes tienen complicaciones cardiovasculares como una hipertrofia ventricular izquierda, como hipertensión arterial y complicaciones respiratorias, en particular apnea del sueño obstructiva, y por el sobrecrecimiento de los tejidos blandos, estos pacientes tienden a tener más episodios de hipoxemia en la noche y más ronquido. Adicionalmente, tienen complicaciones esqueléticas importantes que posiblemente no sean reversibles con el tratamiento,
como osteoartrosis, inclusive fracturas vertebrales a pesar de citometría ósea normal, túnel del carpo bilateral, que es una de las cosas que los debe hacer sospechar a ustedes acromegalia. Entonces, como vemos, la acromegalia es una hormona, es una enfermedad que se produce por un crecimiento o por un exceso en la producción de hormona de crecimiento y por ende de IGF-1. Los pacientes tienen en teoría un fenotipo característico, pero algunos pacientes que realmente no, los tiene que mirar uno con mucho detalle para saber si tienen acromegalia o no. Y se pueden presentar también con efecto de masa del tumor y tiene un incremento en la mortalidad y en el riesgo cardiovascular y por neoplasias. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto al diagnóstico temprano? Con respecto al diagnóstico temprano, hay que entender que la mayoría de pacientes tienen dificultades con el diagnóstico. Tenemos un atraso en el diagnóstico entre 5 a 10 años aproximadamente. Y esta es una encuesta donde evalúan los cambios que tenía el paciente en este escenario. Entonces, esta es una encuesta donde evalúan el porcentaje de manifestaciones en los pacientes. Entonces, vemos que la manifestación más frecuente o las más comunes son las alteraciones morfológicas. Los pacientes van a tener un incremento o en el tamaño de las manos o un engrandecimiento de las manos, de los pies y modificaciones faciales. El problema es que estas modificaciones faciales usualmente son sutiles. Entonces esto no cambia de un día a otro. Usualmente la historia clásica es el paciente con acromegalia de Yarumal. Está trabajando toda su vida en Yarumal y tiene un primo que se va para Estados Unidos, para la comunidad de Yarumal que hay en Boston. Entonces se pone a trabajar, se fue por el hueco o no, y a los 10 años vuelve el primo, saluda a John Jairo que estaba ahí en Yarumal y le dice, ¿usted qué le pasó a mi hijo que está tan feo? ¿Qué cambios tiene? Entonces, muchas veces los cambios no se da cuenta el paciente que los está realizando, ni los familiares cercanos. Tiene que ser una persona que pase 3 o 4 años sin verlo para poder notar estos cambios faciales. Por eso es importante ver las fotos. El otro cambio que se presenta es prognatismo, ronquido desde el punto de vista respiratorio y apnea del sueño. Entre el 60 al 70% de los pacientes tienen esta manifestación. Astenia es una manifestación inespecífica. El 75% de las personas están fatigadas en la vida normal. Hay un exceso en la sudoración y el olor es apocrino, es un olor fuerte. Entonces, siempre sospechar acromegalia en pacientes con bromidrosis. Desde el punto de vista articular, hay artropatía en estos pacientes en el 70 al 80%. Se pueden tener cefalea, entre otros síntomas, pero pueden tener una gran alteración de manifestaciones. Y los pacientes también reportan frecuentemente, como síntoma discrepante con los clínicos, ronquido y ganancia de peso. Entonces, son dos manifestaciones que tenemos que tener en cuenta. Y en los pacientes que tenían síntomas reportados hasta 10 años antes del diagnóstico, los más frecuentes son un incremento en el tamaño de las manos, de los pies y ronquido. Entonces, tener en cuenta estas tres manifestaciones clínicas que son difíciles de predecir. Acá vemos, por ejemplo, los síntomas que estaban presentes antes del diagnóstico y el ronquido estaba presente entre 8 a 10 años antes del diagnóstico, lo mismo que el crecimiento de las manos entre 6 a 10 años y la ganancia de peso desde el punto de vista endocrinológico en nosotros. Y esto es difícil por la epidemia de obesidad. Recuerden que la epidemia de obesidad arrancó entre el año 60 al 70. Al parecer, por más disponibilidad de comida, el número de pasos en términos general se ha mantenido estable, pero a partir de la década de los 60 y los 70 incrementó la palatabilidad de las comidas, el tamaño de las porciones y la cantidad de calorías que comen las personas. Es decir, no es un trastorno endocrino la obesidad, sino que es una consecuencia política y social del exceso de comida que tenemos en nuestro medio. Sin embargo, todo paciente con obesidad que vaya a ir a cirugía bariátrica hay que descartar la acromegalia mediante la medición de una IGF-1. Y este otro articulito es muy interesante, es un artículo que se llama Síntomas y signos de acromegalia y es un estudio para establecer básicamente cómo incrementar la conciencia de que esta enfermedad existe. Entonces evalúan los datos clínicos de acromegalia presentes antes del diagnóstico para caracterizar los síntomas clínicos más frecuentes. Entonces es una enfermedad que no reconocemos clínicamente, entonces hicieron un estudio transversal en Nueva Zelanda y básicamente involucraron 100 personas con acromegalia, que es un estudio bastante grande de la base de datos del Hospital de Acromegalia por CIE10 en SAP. Son cerca, la última vez que revisé hace 2 años, eran 144 pacientes, no todos tenían acromegalia.
En este momento pueden ser 180 o 200 pacientes. Entonces imagínense un trabajo con 100 pacientes es bastante. La mayoría reportó síntomas entre 5 a 10 años antes del diagnóstico. Este es el número de los clínicos que habían visto a los pacientes antes del diagnóstico. Acá tenían el 91% habían sido vistos por médicos generales o por general practitioners en la mayoría de los pacientes. Y los odontólogos es frecuente que vean estos pacientes. Hay una historia que yo siempre cuento con esta enfermedad. Era un paciente que se le estaban haciendo varias cirugías maxilofaciales, estaban consultando el Pablo Tobón. En esa época estaba el profe Martín Vázquez todavía trabajando. Pues trabajando en el Hospital Pablo Tobón y en el medio académico. Y la paciente entró al ascensor del Pablo Tobón. En esa época, la Asociación Colombiana de Endocrinología había puesto carteles por todo Colombia de hombres acromegálicos o de personas acromegálicas y decía: ¿Tiene usted acromegalia? La señora iba para su cita de cirugía maxilofacial control y se miró en el cartelito, se miró las manos, se miró ella, miraba el cartelito y dijo: Tengo una acromegalia. Ella misma se midió la IGF-1, buscó y llegó donde el profe Martín y le dijo: Doctor, yo tengo acromegalia. ¿Cómo así? Así vea la IGF-1. Claramente la paciente tiene una acromegalia. Entonces, los odontólogos muchas veces ven estos pacientes y no se diagnostican. Oftalmólogos, endocrinólogos, cirujanos ortopédicos, cardiólogos, apnea del sueño, reumatólogos por acá, no, los reumatólogos no aparecen por acá. Y los clínicos que diagnosticaron a los participantes, la mayoría habían sido médicos generales o general practitioners, es decir, medicina interna para nuestro medio y endocrinología en el 30% de los casos. Y acá vemos que la duración de los síntomas en el tamaño o en el incremento en la talla de los zapatos, que es una pregunta que siempre hacemos, es alrededor del 50%. Pero los síntomas habían estado presentes por más de 10 años, hasta en el 13% de los pacientes, lo mismo que en la fatiga. Acá en nuestro medio no aplica que los guantes les queden estrechos, pero en latitudes donde tengan estaciones es una pregunta válida. Entonces tenemos que preguntar siempre por la talla de los zapatos, cambios faciales, engrandecimiento de las manos y lo que preguntamos nosotros los endocrinólogos es si han tenido cambio como en la talla de los anillos, que los anillos les queden estrechos o que ya no les salgan, porque estos pacientes pueden tener. Y cefalea es frecuente en estos pacientes. Acá vemos, por ejemplo, también cambios en la mordida hasta en el 53% de los casos, entre otros síntomas. El caso es que la mayoría de los pacientes tienen síntomas muchos años antes del diagnóstico y es necesario tener una conciencia de esta enfermedad para considerarla en nuestros pacientes. Lo mismo que en hiperaldosteronismo, en que le pedimos renina-aldosterona a todos los pacientes hipertensos. Debemos sospechar esta enfermedad en cualquier paciente que tenga algún síntoma sugestivo de nuestro medio hiperhidrosis, túnel del carpo bilateral, cambio en la talla de los zapatos y los anillos. Por favor, pidan IGF-1 y el que vean con características faciales toscas, también pedir una IGF-1. Entonces es necesario que eduquemos al personal médico y concientizar de la enfermedad porque hay veces no diagnosticamos. ¿Qué cosas tenemos adicionales ya desde el punto de vista de un poquito más de ciencia? Tenemos una cosa que se llama el AcroScore. El AcroScore validó algunos síntomas como diabetes tipo 2, hiperhidrosis, hiperplasia tiroidea, síndrome del túnel del carpo, separación de los dientes y pólipos colorrectales y asignaba determinados puntajes y de acuerdo al número de puntos que tenía podía tener una área bajo la curva, una sensibilidad de especificidad relativamente buena. Y lo otro interesante, sobre todo para algunos de los compañeros que están trabajando en inteligencia artificial, es si de pronto la respuesta está acá en machine learning, en data mining, en inteligencia artificial para poder detectar los datos. Entonces acá tenemos varios estudios en que evalúan el diagnóstico temprano de acromegalia, computadores versus clínicos. Este otro que evalúa data mining para identificar tempranamente la acromegalia. Y otro muy interesante que son evaluar las fotos usando machine learning para detectar los pacientes con acromegalia. Entonces acá vemos uno de los estudios con acromegalia, con pacientes que tienen otras enfermedades que parecen acromegalia o que son pseudoacromegálicos y acá dos gemelos, este que tiene acromegalia y este que no tiene acromegalia y hacen una evaluación del clínico contra el modelo computarizado y el computador tiene una precisión del 86%, el clínico en el mejor de los casos en el 90%, en el peor de los casos del 16%.
Y acá vemos cómo les enseñan a los computadores a procesar estas imágenes. Recuerden que los computadores no piensan, procesan. Y básicamente ven los cambios que se van haciendo con acromegalia en el tiempo. Entonces acá establecen las distintas fotos. Lo que vemos acá en el lado izquierdo son fotos históricas de pacientes con acromegalia que aparecen en los libros. Entonces acá es la foto inicial de este paciente con una probabilidad de 0.01% de acromegalia. Y acá en la foto varios años después una probabilidad del 97% de tener acromegalia. Esta foto es característica en el libro de Williams, cómo se ven los cambios históricos, lo mismo en este caso, cómo se van presentando los casos de acromegalia. Y el computador puede establecer con una precisión casi del 100% si un paciente tiene acromegalia o no. Y este otro que es más interesante, este es de los chinos para detectar acromegalia por las fotos en Facebook o por detección facial, por eso todos estos programas para hacer detección facial que les ayuda a ellos a mejorar estos programas de redes neuronales. Entonces básicamente lo que hacen es que toman distintas fotos, detectan la cara, luego hacen una extracción de las características faciales y hacen una frontalización de la cara. Y posteriormente con Machine Learning detectan en fotos normales, en Facebook, en Instagram o en otras cosas, pueden hacer una detección de los pacientes y compararlo contra los doctores. Entonces acá vemos, por ejemplo, una foto original, este es el doctor Braulio o alguno de los residentes de medicina interna o de cualquier especialidad, su fotico en Facebook o su fotico en Instagram, detectan la cara, hacen una extracción de las características faciales, frontalizan, comparan con lo que ellos tienen en la base de datos y pueden hacer, de acuerdo a las características faciales que ven acá, definir si el paciente tiene acromegalia o no. Es decir, se puede poner una carita de estas, una maquinita o una cámara en el metro y detectar acromegalia, no acromegalia, no, este es tosquito, este es caribrusco, acromegalia o no, y definir qué paciente tiene acromegalia y hacer una detección temprana. Este es con data mining, este también es muy interesante, este se evalúan 9.000 acromegálicos que incluyeron los criterios de inclusión y 8 millones de pacientes sin acromegalia. Recuerden que esto es Big Data y establecen una cohorte final y hacen una base de datos de desarrollo y otra de validación y encuentran que el riesgo relativo a acromegalia es interesante con estas diadas. Por ejemplo, insuficiencia valvular y pólipos colónicos, apnea del sueño y anomalías menstruales, hiperhidrosis y trastornos metabólicos, apnea del sueño y colon, artropatía y apnea del sueño, insuficiencia valvular y pólipos en el colon, artralgia, insuficiencia valvular, trastornos metabólicos y fatiga, todo esto tiene un RR para el diagnóstico de acromegalia que es relativamente bueno. ¿Qué limitantes tenemos en el diagnóstico? Aparte de que no detectamos o no sospechamos la acromegalia, es que las pruebas de laboratorio, endocrinología es una especialidad muy linda y fisiológicamente es muy interesante. Como dice la doctora Marta Valencia, esta pelotica le pega a esta y esta pelotica le pega a la otra. TSH, TRH, TSH, T4 libre. Sin embargo, medir eso muchas veces es difícil. Es decir, tenemos problemas con la hormona tiroidea. Llevamos años midiéndola. Con hormona de crecimiento IGF-1 tenemos muchos problemas, o con PTH. Entonces, IGF-1 varía por la edad, por los estados tiroideos, por desnutrición, por diabetes no controlada, por falla renal, por estrógenos, y los valores no son comparables entre distintos estudios. Y la hormona de crecimiento tiene una variabilidad horaria y puede tener fluctuaciones mucho mayores que la IGF-1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista endocrinológico? Cuando tenemos un paciente con sospecha de acromegalia, que vemos fases toscas o las fases características, pedimos una IGF-1, no más. Si la IGF-1 es elevada, pues nos confirma el diagnóstico, pero la elevación debe ser 2 a 3 veces por encima del valor de referencia. Si está menos, usualmente vamos a pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa y desde el punto de vista de investigación, yo casi siempre lo hago porque tengo algunos protocolos para acromegalia, entonces tengo que tener la PTOG con 75 gramos y lo que busco es que no haya una supresión de la hormona de crecimiento. Entonces al paciente se le van a medir 5 muestras, hormona de crecimiento basal, 30, 60, 90 minutos y 120 minutos. Y si hay una no supresión de la hormona de crecimiento, confirmamos el diagnóstico de acromegalia y posteriormente pasamos a una resonancia del sistema nervioso central con énfasis en silla turca, simple y contrastada. La acromegalia ectópica es una cosa absolutamente rara, el diagnóstico es con GH-RH y básicamente estos pacientes no van a presentar un adenoma, sino que usualmente van a presentar una hiperplasia hipofisial.
Desde el punto de vista genético, la cantaleta que yo siempre he estado echando en la rotación de endocrinología es que estamos muy atrasados con el diagnóstico genético. Uno de los estudiantes que rotó con nosotros en el servicio nos contaba su experiencia en Alemania, en que podía pedir una prueba genética hoy a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde tenía resultado. Nosotros los paneles genéticos, que a pesar de que están en el POS, se pueden tardar 6 meses, 12 meses, 2 años para tener los resultados mientras se hace la aprobación. Y en oncología, como ustedes han visto en las rotaciones, el manejo de muchos tumores es dependiendo del perfil oncológico. Lo que pasa es que la prueba genética, muchas de las pruebas genéticas se las aprueba la industria. En el caso mío, por ejemplo, en dislipidemia y hipercolesterolemia familiar, me sale más fácil la prueba con apoyo de la industria que realmente por el PBS. Entonces, la industria apoya con una medición genética y sabemos en la confirmación genética en cerca de 1 o 2 meses ya sé si el paciente tiene una alteración genética. El caso es que hay una gran cantidad de trastornos genéticos que no estamos diagnosticando desde el punto de vista de laboratorio porque no estamos familiarizados con estas pruebas. Y todo esto está en el postdoctores, entonces tenemos que estar pidiendo más pruebas genéticas. Ya la discusión ética de si hacemos exoma o pruebas de tamización, pues ya corresponde a otro tema que deberíamos invitar a genética para que hablemos como estas cosas de cuándo pedir exoma y genoma. Pero hay muchos pacientes de nosotros que no tienen diagnóstico genético. Y hay un artículo muy bonito en el New England, que es el Centro para Enfermedades No Diagnosticadas de Boston, en que pacientes que tienen síntomas inespecíficos, no claros, no diagnosticados, los remiten a este centro, los evalúa una serie de especialistas y algunos, en el 10 a 20% de los casos, los especialistas pueden hacer el diagnóstico, pero cuando les hacen exoma y genoma, hemos encontrado síndromes genéticos nuevos que no habían sido diagnosticados y el paciente tenía una sintomatología que posiblemente la estábamos acusando de ser funcional cuando tenía una enfermedad que no había sido diagnosticada. Desde el punto de vista genético, estas son las causas genéticas de acromegalia, neoplasia endocrina múltiple tipo 1, neoplasia endocrina múltiple tipo 4, McCune-Albright, el complejo de Carney, la asociación entre feocromocitoma paraganglioma y adenomas de hipófisis, FIPA y el acrogigantismo ligado al X. Entonces, todo paciente con tumor hipofisiario hay que pedirle calcio y PTH. Si no pedimos calcio y PTH, no sabemos si tiene una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Recuerden que la neoplasia endocrina múltiple es la enfermedad de las 3P, pituitaria, paratiroides y páncreas. Entonces, todo paciente con adenoma y hipófisis siempre pedimos calcio para hormona, para saber si tiene un hiperparatiroidismo o no. Y ha pasado, ustedes han tenido los pacientes acá que han sucedido esto y muchas veces los ha diagnosticado es medicina interna. Recuerdo un caso que diagnosticó Mauricio Munera en un paciente con un hiperparatiroidismo que le encontró un tumor neuroendocrino de bronquios y en el estudio le encontramos un adenoma de hipófisis. Y el otro importante de estos, es decir, lo más frecuente serían MEN1 y FIPA. FIPA, la pregunta es de historia clínica. ¿En su casa hay gente con tumores hipofisiarios? FIPA significa adenomas pituitarios familiares aislados. Y la única pregunta para hacer el diagnóstico es, ¿en su casa hay gente con tumores hipofisiarios? Con un familiar en primero o segundo grado que tenga adenomas hipofisiarios, el diagnóstico es FIPA. Y FIPA se produce por mutaciones en AIP y tiene unas características particulares. Tamizaciones genéticas, ¿a quiénes hay que buscar? Si hay casos familiares, si hay una patología sindrómica en el mismo individuo. En adenomas esporádicos no selectos no se recomienda, solamente en personas jóvenes o menores de 50 años y de acorde a algunos criterios clínicos. Pero tamización genética, para MEN1 evaluamos hiperparatiroidismo. MEN4 es el mismo MEN1, pero con mutaciones en la menina negativa. El complejo de Carney, de acuerdo a las características clínicas, pedimos esto. En McCune-Albright son aquellos pacientes que tienen displasia o fibrosa, puerta precoz y manchas café con leche. Y en AIP, básicamente es la historia familiar. En pacientes menores de 30 años se recomienda la tamización y en menos de 18 años siempre con alta sospecha se debe estudiar la presencia de estas enfermedades. Y lo otro para medicina interna y para cuidado primario y para medicina general es siempre que tengan un paciente con acromegalia hay que hacer una detección y un manejo de las comorbilidades. Es decir, yo siempre le digo a los residentes cuando hacemos el seminario, acromegalia es una enfermedad rara, es muy interesante. Yo siempre he dicho que los endocrinólogos somos médicos de circo, vemos enanos, barbudas y gigantes. Entonces, a mí me interesa que hagan el diagnóstico temprano, pero que me remitan el paciente apropiadamente. Entonces, tienen que hacer una detección y un manejo de las comorbilidades. Entonces,
Los pacientes con acromegalia tienen fracturas vertebrales hasta en el 60% de los casos. La densidad mineral ósea puede ser normal, entonces hay que pedir una morfometría o una radiografía de columna vertebral y me lo remiten con eso. Adicionalmente, hacen complicaciones de tejidos blandos. 60 al 70% pueden tener apnea del sueño y en la mayoría de los casos es irreversible. Entonces no lo remiten con una polisomnografía. Hay un riesgo aumentado de pólipos, eso es claro, no sabemos si hay cáncer colorrectal, pero hay que hacer una colonoscopia. Si es normal, ya se le hace la recomendación de población general, pero hay que por lo menos hacer una colonoscopia. La apnea del sueño no mejora, pueden tener estos pacientes compromiso cardiovascular, entonces hay que tomarle la presión, si está hipertenso o hay sospecha de hipertensión, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, una ecocardiografía y hay que pedir un perfil metabólico básico que es glicemia, hemoglobina glicada y un perfil lipídico. Entonces, con respecto a la apnea del sueño, el mecanismo es básicamente el exceso en la producción de hormona de crecimiento y en la hipertensión arterial, en este caso que es la fisiopatología, hay una expansión del volumen plasmático, hay retención de sodio y de agua, por ende es muy interesante en estos pacientes poner un poquito de diurético, hay hipertrofia cardíaca, apnea del sueño y disfunción endotelial que va a producir hipertensión en estos pacientes. El control de la acromegalia nos va a ayudar, pero la primera línea de manejo sería un diurético y posteriormente un ARA2. Con respecto a la hipertensión, enfermedad valvular, las arritmias y la disfunción endotelial y la diabetes, esto va a llevar a una cardiomiopatía acromegálica. En algunos casos por el IGF-1 puede haber fibrosis miocárdica, hipertrofia cardíaca, entonces estos pacientes pueden tener cardiomegalia e inclusive falla cardíaca. Estoy esperando inclusive un trabajo que vamos a hacer con el doctor Andrés Felipe Miranda sobre falla cardíaca y acromegalia. La diabetes mellitus, estos pacientes, recordemos que la hormona de crecimiento es una hormona anabólica que va a incrementar la gluconeogénesis hepática y renal y estos pacientes van a tener diabetes mellitus y por la lipólisis sostenida van a tener un perfil de dislipidemia mixta con un HDL bajo y un incremento en los triglicéridos. Y los trastornos respiratorios se producen en términos generales por todos los cambios estructurales que ellos hacen en la región craneofacial. Hay una hipertrofia importante y obviamente perdón, se va a cambiar la geometría del tórax. Estos pacientes tienen un incremento en el tamaño, en la distancia AP y van a tener cambios pulmonares importantes. Y adicionalmente tienen un incremento en la circunferencia del cuello, tienen obesidad y van a tener un trastorno respiratorio importante. Las fracturas, el IGF-1 y el hormona de crecimiento son factores o son biomarcadores de las fracturas en estos pacientes, es decir, entre más activos estén, más fracturas pueden tener y estos pacientes se presentan frecuentemente con hipogonadismo, entonces pueden tener fracturas vertebrales persistentes. El último consenso que nos menciona con respecto a las recomendaciones para medir en estos pacientes, entonces presión arterial basal y cada 6 meses, ecocardiografía anual, electrocardiograma anual, Edward o estudio de sueño basal o antes de la cirugía, glicemia cada 6 meses, medición de hormonas sexuales cada año, T4 libre cada año, cortisol cada año, una densitometría cada año, radiografía de columna cada año, colonoscopia cada 10 años y una cosa que se llama la CROCUL, que posiblemente creo yo que es más de investigación, debe ser anual. Con respecto al manejo de la acromegalia, que es la última parte de la charla para que pasemos a las preguntas, básicamente lo primero que hacemos nosotros es cirugía, en algunos casos radioterapia, pero estos pacientes requieren cirugía y requerimos neurocirujanos expertos. Acá el doctor Francisco nos ha ayudado pues mucho con los pacientes de nosotros, hemos tenido buenas tasas de curación y el doctor Ciro es la otra persona que nos ha ayudado, pero realmente en Colombia podemos hablar de pocas personas que tengan experiencia en el manejo de base de cráneo y en particular de hipófisis para el manejo de nuestros pacientes. Las tasas de curación con cirugía son muy variables, entre 40, 50, 60%. Por ende, las opciones médicas como los análogos de somatostatina y cabergolina son los medicamentos que más utilizamos en estos pacientes. Radioterapia en términos generales no me gusta casi. Pegvisomán es otra alternativa que ya llegó a Colombia, que es un medicamento muy interesante y es el más potente que tenemos para el control de la acromegalia. Radioterapia general o lo encefálica no me gusta. Con el doctor Ciro tuvimos una paciente que hizo una necrosis del nervio trigémino y se suicidó. Una neuralgia del trigémino, pues como ustedes saben, es una enfermedad bastante complicada y bastante dolorosa. Entonces estos medicamentos, los análogos de somatostatina y cabergolina, disminuyen la secreción de hormona de crecimiento y pegvisomán básicamente lo que va
a bloquear ese receptor de hormona crecimiento, por ende la hormona crecimiento va a estar normal o alta, pero va a disminuir la secreción de IGF-1. ¿Qué objetivos tenemos con el tratamiento? O no, para nosotros como endocrinólogos que nos basamos mucho en laboratorio, el objetivo del tratamiento es normalizar IGF-1 y normalizar la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento debe estar menor de 1 al azar y normalizar el IGF-1 para el estándar de los pacientes. El segundo objetivo es reducir y prevenir las comorbilidades sistémicas. Eso se va a correlacionar con el control bioquímico. Es decir, los pacientes no controlados tienen mayor mortalidad, pero al reducir esto vamos a tratar estas complicaciones sistémicas. Y adicionalmente, incrementar la calidad de vida para estos pacientes. Entonces, posiblemente con el tiempo requiramos mejores terapias. Entonces, objetivos del tratamiento, IGF-1 en rango normal y hormona de crecimiento basal menor de 1 o poscarga menor de 0.4. Y el objetivo de nosotros es mejorar los síntomas, controlar el efecto de masa y mantener la función hipofisiaria. Esta es otra tabla que se llama el SAHIT. Esto no ha pegado mucho o no se ha utilizado mucho en práctica clínica, pero a mí me gusta es porque evalúa los signos y los síntomas para recordarlos, cefalea, sudoración y síntomas articulares. Evalúa las comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, falla cardíaca, hipopituitarismo. Evalúa la hormona de crecimiento, el IGF-1 y el tamaño del tumoral, es decir, pone en una tabla lo que hacemos en la vida diaria del clínico, hablar con el paciente, evaluar cómo se siente, evaluar las comorbilidades, medir el laboratorio y mirar la resonancia. Eso es lo que hacemos en la práctica clínica, es poner ya en una forma científica lo que hacemos en el día a día. Como les mencioné, cirugía es la terapia primera elección, es una ruta usualmente transesfenoidal. Podemos hacer una segunda intervención, pero a pesar de que el tumor sea muy invasivo, la disminución del tamaño tumoral nos va a ayudar en el control bioquímico de la enfermedad. Entonces, si el tumor sea muy grande, tenemos que intentar hacer un manejo quirúrgico. Obviamente, el paciente le va a ir mejor si es un microadenoma, si no es invasor, si la hormona de crecimiento es baja, si la histología es más de somatotropo que somatotropo, y si la ultraestructura es densamente granular en vez de un escasamente granular. Y para nosotros ya desde el punto de vista de tratamiento, que es lo que hacemos nosotros los endocrinólogos, nosotros evaluamos la hormona de crecimiento y la IGF-1, si hay un remanente tumoral y cómo está la glicemia en estos pacientes. ¿Qué alternativas de tratamiento? Bromocriptina y cabergolina se ha utilizado en América Latina de manera rutinaria porque es mucho más barato que los análogos de somatostatina, sin embargo no está aprobado por el INVIMA para esto, entonces a veces nos puede molestar por esto. De primera generación utilizamos Octreoti o Lanreoti, realmente no hay diferencia entre los dos. Y si el paciente no mejora, pues deberíamos pasar un análogo de segunda generación con Facilreótide. El problema que yo veo en la práctica clínica de los endocrinólogos es que hay veces nos demoramos mucho para tomar la decisión de pasar a un análogo de segunda generación. En términos generales, si el paciente lleva 6 meses con un análogo de somatostatina y no está controlado, páselo a un análogo de segunda generación. Y como ya tenemos disponible Pegvisomán, esa es la otra terapia disponible. ¿Ustedes piensan que estos medicamentos son muy buenos? Si no, realmente la respuesta es regular. La respuesta es control bioquímico en el 30% de los casos. El profe Willis y yo participamos en un estudio clínico de revisión de historias clínicas de acromegalia y la tasa de control en el Hospital San Vicente, en el Hospital San José en Bogotá y en el Centro Imbanaco en Cali, que supuestamente somos los duros en acromegalia, las tasas de control de nosotros son del 18% de hormona crecimiento y IGF-1. Es decir, no estamos haciendo nada con nuestros pacientes y requerimos terapias. Facilreótide LAR tiene un poquito más de control, sin embargo, genera más hiperglucemia. Entonces, a estos pacientes les tenemos que medir la glucosa. Hay otros predictores clínicos que nos ayudan, es decir, la intensidad en la resonancia nos ayuda a determinar el grado de granularidad de estos pacientes y nos ayuda a decidir estas terapias. Pero, pasemos por acá. Pegvisomán es una terapia nueva que tenemos disponible. ¿Cuál es el problema en términos generales? Que puede haber un incremento en el tamaño tumoral, entonces algunos tienen miedos con respecto a si se puede usar cuando los pacientes tengan tumor o no. Yo creo que se puede usar, hay un estudio de pacientes naif, es decir, sin cirugía, que les ponían Pegvisomán y no tenían crecimiento tumoral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cirugía primero, análogos de somatostatina, bien sea de primera o segunda generación, cabergolina les podemos adicionar. Y este es el algoritmo, esta es una revisión que mandé con Carlitos y con un estudiante de la Universidad de Cartagena, el doctor Uber, y con Henry Tovar de Pegvisomán en el uso clínico de acromegalia, y este es como el último consenso. Entonces lo que hacemos nosotros primero es intentar cirugía,
Si está bien controlado, monitorizamos la IGF-1. Si no está bien controlado, podemos utilizar cabergolina, sobre todo la IGF-1 es baja. Posteriormente pasamos a análogos de somatostatina. Si no está controlado, podemos considerar pegvisomán o aumentar la dosis del análogo de somatostatina o intentar operar al paciente. Si no está controlado a pesar de esto, podemos utilizar análogo de somatostatina con pegvisomán, que es una terapia cara, o pasirreotide. Si no está controlada, considerar radioterapia o pasirreotide más pegvisomán. Esto es lo que hacemos nosotros con respecto al tratamiento. Pasirreotide, la diferencia que tiene con los otros análogos es que afecta más el receptor de somatostatina tipo 5, y con respecto a octreotide, a estos pacientes les va mejor. Voy a pasar esto un poquito rápido porque responde más a nuestra especialidad, pero lo que les quería mencionar es que los pacientes con pasirreotide están más controlados que con octreotide. Entonces es un medicamento que ustedes van a ver que vamos a usar más en los pacientes con acromegalia. Y este es un paciente, es un estudio muy bonito, que era los pacientes que no estaban controlados con octreotide y que los pasábamos a pasirreotide, es el PAOLA. Es un ensayo clínico multicéntrico fase 3 de 198 pacientes para acromegalia. Esto es un mega RCT, tanto que fue publicado en Lancet Diabetes Endocrinology. Y básicamente lo que encontramos es que hay un control un poquito más entre el 15 al 20% de los pacientes que no venían controlados, que es un escenario difícil para nosotros. Y finalmente, lo otro que les quería mencionar es que en tercera línea tenemos otras opciones como radiocirugía, volver a operar, y temozolamida. Temozolamida es un medicamento muy interesante que sirve en aquellos tumores que son agresivos o en aquellos que son malignos. Entonces, temozolamida es una terapia que utilizamos en prolactinomas agresivos o en carcinoma hipófisis, o es un tratamiento que utilizamos en acromegalia ya en tercera línea, particular en estos tumores que se invaden y siguen creciendo a pesar de cirugías. Es un medicamento muy útil. Y pegvisomán, que es el medicamento nuevo que vamos a tener en nuestro medio, es el primer agonista específico del receptor de hormona de crecimiento. Acá vemos la gráfica del artículo que sometimos a la revista colombiana Endocrinología, donde vemos el mecanismo de acción en términos generales de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se une a sus receptores. Acá tenemos las Janus quinasas y hace una fosforilación de STAT5, una dimerización. Básicamente van a actuar a través de IGF-1. Pegvisomán básicamente es un bloqueador de esta unión. Entonces, lo que hace es unirse al receptor de hormona de crecimiento, va a bloquear la dimerización y no va a ser posible la síntesis de hormona de IGF-1. Pero miren que esto no está atacando la hormona de crecimiento o el tumor como tal. Está atacando ese efecto en el receptor de la hormona de crecimiento, por ende el valor de hormona de crecimiento va a estar elevado, entonces no nos sirve para el control. Controlamos los pacientes con IGF-1. El artículo es viejo, es un New England, el medicamento llegó acá 10 o 15 años después. El profe Carlos Willis y en Bogotá intentaron traer el medicamento antes y fue difícil por los costos y traer un vital no disponible. Entonces, Carlos ahora puede mencionar la experiencia previa antes de que tuviera registro en BIMA este medicamento. Este medicamento básicamente lo que lograba es una disminución en los pacientes de su IGF-1, y los pacientes tienen una respuesta clínica interesante. Entonces, la IGF-1 se controla y es el medicamento en este momento más potente que tenemos para el tratamiento de la acromegalia. Voy a pasar esto rápidamente, pues esto no les interesa a ustedes. Para terminar entonces, este es el algoritmo de tratamiento de nosotros. Como les mencioné, cirugía, cabergolina, análogos de somatostatina, recirugía o reintervenciones, radioterapia, pasirreotide, pegvisomán, es en términos generales el patrón de tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, el mensaje para ustedes es que yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico temprano y evaluar las comorbilidades en el diagnóstico. ¿Qué viene a futuro? Es hacer un manejo personalizado. Pues yo creo que la medicina siempre es personalizada independientemente de esto. Yo creo que el término más correcto es medicina de precisión, posiblemente, que la medicina siempre va a ser personalizada. Entonces, con respecto a medicina de precisión, deberíamos tener en cuenta la edad, la intensidad en T2 en la resonancia, si expresa o no receptores, mirar la ultraestructura del tumor, evaluar las mutaciones, mirar el tamaño y la invasividad, evaluar marcadores del ciclo celular para poder hacer un manejo más preciso de la enfermedad. Para terminar y que pasemos a las preguntas, entonces, como conclusiones, primero es que el diagnóstico de acromegalia no es fácil porque no sospechamos la enfermedad. El subregistro es muy común, los pacientes no son fáciles de diagnosticar, es decir,
Yo me he sorprendido en el último mes, he tenido tres pacientes con acromegalia, que, o sea, de pacientes del Oriente Antioqueño, las manos trabajan en finca todo el día, las manos son grandes. Ustedes ven un paciente campesino y sus manos son grandes, y el fenotipo no es claro, entonces el diagnóstico casi que fue de chiripa. Entonces uno los ve normales, es decir, puedo hacer una presentación de caras de pacientes acromegálicos relativamente normales, pues ahí hay residentes de medicina interna que uno los ve como carita brusca, pues, y no les está midiendo IGF-1 todo el tiempo. Entonces el diagnóstico es muy difícil. Entonces, ¿a quiénes recomendamos nosotros medir? Estos pacientes con cambios articulares, túnel del carpo bilateral, apnea del sueño, obesidad, siempre que va a cirugía bariátrica, siempre lo medimos, pero yo no tengo ni un solo caso diagnosticado de acromegalia por obesidad en el estudio de obesidad, y yo creo que Carlos Juanda y la doctora Diva tampoco. Entonces, hacer un diagnóstico temprano y para ustedes evaluar las comorbilidades. Diagnóstico, todo el que tenga sospecha, IGF-1. ¿Qué piden? IGF-1. Si tienen dudas y no les cuadra, una prueba de tolerancia oral a la glucosa con medición de cinco hormonas de crecimiento. El tratamiento es quirúrgico y tenemos varias opciones de manejo médico que las realizamos nosotros en la consulta de endocrinología. Les agradezco mucho por su atención. Me perdonan de pronto uno que otro comentario coloquial, pero me toca estar un poquito serio en estas charlas. Muchas gracias.